Leiva busca tumbar la suspensión de la Procuraduría por la silla vacía. El abogado de Álvaro Leiva presentó un recurso de consulta en la Procuraduría en el que pide frenar la suspensión por 3 meses que le impuso el Ministerio Público, mientras le hace un juicio disciplinario por las irregularidades en la contratación de pasaportes. ¿Qué busca? Que la procuradora Margarita Cabello se declare impedida en la investigación contra el canciller porque, según él, el caso no le compete y ya se metió, tras dar las declaraciones anunciando la decisión. Que se caiga la suspensión porque la Procuraduría no demuestra de qué manera el canciller podría entorpecer la investigación mientras está en el cargo. Desestimar las faltas por las que la Procuraduría lo investiga, pues a su juicio las decisiones que tomó el canciller frente a la contratación de pasaportes están en firme y no han sido anuladas por autoridades. ¿Por qué importa? La suspensión al canciller Álvaro Leiva es un golpe político a tres bandas. Empodera a Margarita Cabello como vocera de la oposición e impulsa la narrativa de Petro de que no lo dejan gobernar. Saca del poder por 3 meses a uno de los escuderos del presidente y deja en evidencia el costo de ser leal a Petro cuando sus órdenes contradicen la ley.